Bienvenidos al último reto de la temporada, Cóctel de la Moda. Los contendientes ya nos han demostrado el largo camino que han recorrido, pero hoy es el día en que nos van a demostrar realmente por qué son el mejor de los mejores. Hoy finalmente conoceremos quién se llevará ese primer título de Master of Taste. Sean bienvenidos a la gran final. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la ciudad de León. Bienvenidos a la capital mundial de la piel y el calzado. Me da mucho gusto recibirlos en mi ciudad. Y me da mucho gusto, además, vivir el día de hoy la gran final de The Master of Taste 2023, que sin duda los va a sorprender. Les invito a que conozcan mucho de lo que tiene esta ciudad y que además se dejen conquistar por cada uno de los rincones. La ciudad de León tiene una gran propuesta gastronómica, turística y, por supuesto, una gran ciudad de negocios. Y bueno, antes de comenzar, les quiero dar la bienvenida. Y bueno, pues evidentemente tenemos un programa de actividades muy interesante en la ciudad. Así que, pues, si están listos, vamos a descubrirlo. ¿Vale? Pues me siento relajado. Creo que va a ser aquí en León, Guanajuato, en donde pues, soy originario. Eso me hace sentir en casa, me hace sentir tranquilo y pues a darle con todo. Vamos a hacer lo mejor posible para dejar el título aquí. Es una gran emoción el poder estar en la final y no en cualquier competencia, sino en The Master of Taste, y hay mucha emoción, bastante emoción, pero al mismo tiempo muchísimos nervios. Me siento emocionado, un poquito retado para sacar un cóctel que sea una experiencia totalmente. El día de hoy León Tour nos invita a descubrir la ciudad a través de esta increíble experiencia arriba de la ciudad de León Tour. Y para esto les quiero presentar a Galilea Guzmán, que está con nosotros y representa precisamente a León Tour. Así que pues bienvenida, Galilea, a esta experiencia. Ellos son nuestros participantes en The Master of Taste y bueno, estamos listos para vivirlo. Gracias. Hola, les damos una cordial y sincera bienvenida a León Tour, donde visitaremos los lugares más emblemáticos de la ciudad de León. Vamos a ir escuchando una audioguía en el cual les pedimos de favor que pongan mucha atención. Vamos a pasar por el lugar de la catedral, el templo expiatorio y el barrio de San Juan de Dios, donde ustedes podrán disfrutar algún antojito. Muchas gracias y estoy a su disposición para cualquier duda. Súper, ¿estamos listos? Pues vamos a darle, ¿vale? León
el paladar de leonés tiene que ser muy salado, tiene que ser muy para matar los aromas de las tenerías. El paladar se hizo también fuerte para matar esos aromas, por eso es que comemos vinagre, vinagre de piña. La gente no está acostumbrada, de pronto cuando nos dicen, ¿le ponen queso a la fruta? Pues sí, sí le ponemos queso a la fruta y hasta cebolla de preferencia, ¿no? Y la antojería típica de León va desde la tradicional cebadina, como ustedes ya lo saben, que es como una especie de refresco que ha ayudado mucho a la digestión, ayuda. Hay una disputa entre que si la cebadina es original de León o es de Irapuato, también ahí hay un tema, que si viene de Jalisco también. Hay un tema ahí que no se sabe exactamente qué onda, pero bueno, la cebadina digamos que se instaló en León y en León se popularizó. La guacamaya pues también es tradicional, sigue siendo una antojería típica de la ciudad. En León se comen muchas tostadas con encurtido, cuerito, salsas, el pico de gallo. A ver, vaya, pues la propuesta gastronómica base es un poco esto, pero obviamente ya con el paso de los años los restauranteros han venido haciendo intervenciones importantes para que la propuesta gastronómica evolucione, que es Meetings, Incentives, Congress and Exhibitions, que es segmento turismo de negocios. La ciudad vive de negocios, vive de congresos, convenciones. Y si quieren lo bajamos para que lo caminen un poquito y nos refresquemos tantito. ¿Les late? Para que tengan un mejor contexto de la ciudad de León, León es una ciudad que es diversa en muchos aspectos. Nace como una ciudad en donde se instala un primer grupo de españoles que tuvieron que seguir luchando contra los chichimecas, como lo hemos venido escuchando a lo largo de toda la experiencia de Taste. Aquí también hubo esa instalación de chichimecas, que ustedes ya lo saben, son aguerridos o eran aguerridos, era una comunidad prehispánica difícil de dominar, por así decirlo. Entonces, los primeros españoles se fundan en la ciudad, instalan la ciudad con el virreinato que viene de la Nueva España, y a partir de ahí comienza el desarrollo de la experiencia de Taste, de León de León. La experiencia del Turibús está padre ver a León desde otra perspectiva. Ay, pues fíjate que el recorrido estuvo muy interesante, conocer esta parte bonita de León. Ya habíamos venido, bueno, al menos yo ya había venido antes, pero pues no, o sea, no conocía como que a detalle, o a grandes rasgos más que nada, porque León tiene mucho que ofrecernos. Entonces, pues sí, estuvo muy padre, muy interesante el recorrido. Muy interesante, la verdad es que es una experiencia padre donde vas viendo arquitectónicamente edificios muy bonitos, fincados en las partes altas por el tema de las inundaciones que hubo en ciertas fechas. Los contendientes hicieron un recorrido por la ciudad de León, donde conocieron la cultura y gastronomía del lugar. Ahora nos dirigimos al laboratorio Moda Apimex, en donde los chicos conocerán las tendencias que serán indispensables en la creación de sus cócteles. Bienvenidos a León, aquí estamos ahora en el laboratorio Apimex, donde nuestra experta Gemma Velázquez les va a hablar sobre las tendencias otoño-invierno 24-25. No se asusten, ella se los va a traducir de una manera muy fácil para que ustedes sepan aplicarlo en lo que va a ser el reto de mañana. Así es que lo único es que tienen que estar súper atentos, con los oídos súper abiertos. Bueno, muchas gracias por venir. Obviamente los recibimos con muchísima emoción de que estén aquí en el laboratorio. Como decía Leonardo, les vamos a presentar la información de tendencias de otoño-invierno 24-25 y para mí es un placer estar con ustedes. No se asusten en esta información. Vamos a tocar lo que son temas de tres bloques de tendencia, pero ustedes van a tomar la información necesaria para realizar su proyecto. Estuvo muy interesante porque son cosas que nosotros como civiles no conocemos el mundo de la moda
y todos ese tipo de conceptos que ellos van determinando aún estando un año atrás, es un poquito difícil de entender, de conceptualizarlo, pero creo que fue un poquito más resumido lo que nos dieron. Nos hablaron un poco de colorimetría, de inspiraciones, diferentes tipos de cosas que van a estar de moda, y fue muy interesante. Lo que alcancé a absorber fue muy nutriente para mí. Apimex es un lugar increíble. En verdad, no conozco una escuela de ese tipo, y nos mostraron como unas, si no son 45, 50 imágenes, y cada una representaba algo, y era, pasaban una imagen y mi creatividad ya tenía algo. Entonces pasaban otra y mi creatividad continuaba haciendo otra cosa distinta. Entonces fueron muchas, muchas cosas que me retroalimentó y me hizo ver un futuro lleno de caos, pero al mismo tiempo lleno de fortaleza para nosotros, los humanos. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del recorrido aquí en el laboratorio de moda Apimex. Este es el showroom de materiales. Nosotros tenemos esta mesa con los materiales de la temporada pasada, es decir, primavera-verano 24. Nosotros, como les mencionaba, por parte de proveeduría, trabajamos con un año de antelación para que los diseñadores se puedan inspirar con estos materiales y realizar sus propuestas. Aquí tenemos, bueno, lo que son como tres bloques diferentes a los que les mencionamos hace un momento. Y bueno, esto es cómo lo aterrizan ella, y espero y disfruten como este espacio. Lo de la charla en Apimex estuvo bien padre, estuvo súper padre, porque sí son como temas futuristas todos, súper futuristas. Y es increíble cómo ellos trabajan recolectando toda esta información y cómo, pues al final de cuentas, ellos nos dicen que la moda es el estilo de vida que tiene la gente, o por qué la gente se viste de acuerdo a lo que está pasando en el mundo. Fíjate que es muy interesante esta parte creativa, esta parte de moda, de diseño, porque no me lo imaginaba. O sea, definitivamente no me imaginaba qué es lo que hay detrás de un suéter, detrás de un zapato, detrás de una bolsa, todo el proceso que hay, el marco de estudio en cuanto a tendencias, moda, colores, texturas, telas, infinidad de cosas. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí al laboratorio. Los esperamos cuando gusten venir. Realmente este es su espacio. Como les comentaron, somos el único showroom y laboratorio en lo que es Guanajuato. Entonces, cuando gusten venir y ver los materiales, los esperamos. Y les deseo la mejor de la suerte el día de mañana. La inspiración que tengo hoy para el cóctel de la moda es la fascinación cósmica, una de las tendencias que viene para otoño-invierno del 2024-2025, y nos habla acerca de cómo cada vez más el ser humano está otra vez con estas ganas de conocer el espacio. Lo viejo ahora es lo nuevo. Entonces, con esta parte de esta escala de matices, en colores oxidados, en colores platas, principalmente dorados, y un color característico que va a tener mi cóctel es un
verde oxidado, que siento que va a estar muy padre. Y pues nada más. Me voy a inspirar en la vida propia, porque cada persona tenemos un mundo distinto, pero vamos de la mano, vamos con el cambio climático, vamos con tristezas, felicidad, que es donde nos pintan los colores. Tenemos un punto donde somos creativos y únicos. Entonces, mi trago va a tener todo eso y va a ser un espectáculo, porque pienso interactuar como lo he hecho con todos mis tragos. Voy a jugar un poquito con la historia, justificarme con la historia. Hay una familia de cócteles que significa en el castellano zapatero. Entonces, vamos a jugar un poquito con el contraste de historia a la práctica. Los finalistas tendrán que implementar lo aprendido durante su visita en Apimex. Para comenzar el diseño de sus cócteles, podrán apoyarse de nuestro diseñador de modas y juez, Leonardo Mena, para aterrizar sus creaciones. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Oigan, como parte del beneficio de ser los finalistas, pues es tener una masterclass. Y en esta masterclass vamos a preparar pues algo típico, endémico del estado de Guanajuato, que es mole de choconostle. Entonces la realidad es para que aprendan, para que se diviertan, para que lo disfruten, para que aprendan a hacer mole, que es lo más importante, para que después lo compartan en su casa, en su familia, y que se enseñen a manejar también el choconostle y después servir también en mixología. ¿Sale, chicos? Entonces, bueno, un mole fundamentalmente se compone pues de vegetales o frutas, que al final es el jitomate, cebolla y ajo, de chiles, de especias y también frutos secos, ¿no? Y oleaginosas. Entonces tenemos pues semillas, tenemos también chocolate, tenemos pan, tenemos tortilla frita, y el procedimiento de un mole puede ser todo tostado o frito. Obviamente entre más grasoso, más sabroso. Entonces pues ya depende de cómo lo queramos hacer, y obviamente si lo hacemos con manteca de cerdo pues sabe mucho más rico que pues era como se hacía antes, pero lo vamos a hacer con aceite. Entonces lo primero que vamos a hacer es tener nuestro mise en place, cortar nuestro jitomate, nuestra cebolla, nuestro ajo, y vamos a empezar a sofreír en lo que tostamos y freímos nuestros demás ingredientes. ¿Ok? Entonces lo vamos a ir haciendo todos juntos. Cualquier duda me van diciendo. Entonces yo creo que sería conveniente que nos dividiéramos. O sea, literal que alguien, estos chiles todavía no están limpios, pero estos dos ya están. Obviamente hay que quitarles la cola y las semillas. Se abren, se quita la semilla y se puede tostar o se puede freír. El chile es bien delicado porque si se llega a quemar de más, amarga el mole. Entonces, literal es, vamos a poner una sartén con aceite y ahí vamos con una pinza e ir friendo e ir sacando los chiles. Y cuando tengamos todo frito, todo listo, tostado, empezamos a hacer nuestro mole. ¿Sale? Entonces, alguien que haga chile, alguien que tueste las semillas. Las semillas es muy importante, el tiempo de tostado o de fritura. No se va a tostar igual una nuez que la ajonjolí. Entonces comenzamos por las más grandes y al final dejamos la más chiquita. Entonces en una sartén con aceite o solo tostado, empezamos con la nuez. Se tuesta y la reservamos. Después la almendra, se tuesta y se reserva. Porque si metemos todas juntas de fregadazo, el ajonjolí se nos va a quemar y las otras ni se van a tostar. Y lo que queremos es obtener la grasa y el sabor de las semillas. ¿Ok? Entonces yo siempre lo hago por partes. De semilla por semilla, o si unas están del mismo tamaño, pues las pueden hacer juntas, pero la ajonjolí por aparte porque está demasiado pequeña. Otra persona, vamos a partir jitomate, cebolla y ajo, esto nada más en cuatro, y la cebolla en trozos grandes, y el ajo se puede meter así literal, solo se va a moler. Lo demás no se requiere de tostar. La canela se puede tostar un poco, que son las especias. La tortilla ya viene frita, entonces no es necesario. Si tuvieran tortilla natural, pues hay que freírla. Y el choconostle, eso lo que voy a hacer es lo voy a pelar, le voy a quitar la semilla, lo voy a partir en cubitos y lo voy a cocer aparte con azúcar y canela, que va a ser como una compota de choconostle. Esta base es, más bien este mole es una base de mole, lo único que yo cambio es la fruta. Por ejemplo, yo hago este mole y hago mole de guayaba y sustituyo por el choconostle. Mole de fresa y sustituyo por el choconostle, ¿sí me entienden? Para que ustedes lo puedan sustituir en su casa.
Bueno, chicos, esto sería todo del mole. Espero les haya gustado la clase, que hayan aprendido mucho. Y pues ahora nos toca servirles a todos y disfrutar. Los concursantes tienen un mensaje sorpresa antes de su reto. Hola, les habla Moisés Hernández, director de Cristalería del Pacífico, para felicitarlos por haber llegado hasta esta etapa. Estamos muy contentos de estar participando con ustedes. En Cristalería del Pacífico, una empresa vallartense que tiene 40 años, nos enorgullece participar en Taste en esta su quinta temporada. Felicidades por haber logrado lo que han logrado y estamos seguros que en esta final podrán volvernos a expresar esos aromas, sabores y ese arte que tienen a través de la mixología. Les deseo mucha suerte y les mando un saludo. Que gane el mejor. Agradecemos a Cristalería del Pacífico por sus buenos deseos. Ahora, el último reto de la temporada, el cóctel de la moda, constará de que los finalistas se enfrentarán uno contra uno en dos rondas. Iván, nuestro ganador del reto pasado, tendrá la oportunidad de elegir contra quién enfrentarse, además de que podrá asignar a cada uno de los competidores el ex concursante que le apoyará en su elaboración. Los dos mejores cócteles pasarán al último enfrentamiento, en donde por fin conoceremos quién será el ganador de esta temporada. Iván, en el reto pasado obtuviste el título de Bar Manager. ¿Puedes acompañarme, por favor? En esta ocasión vas a obtener un beneficio. Tres ex contendientes podrán ayudarte al momento de tu elaboración. ¿Puedes compartirme quiénes son y por qué? Pues elijo a Nico porque creo que es muy talentoso en lo que hace y la verdad es que es una gran persona. Como segunda opción elijo a Cambrón porque Cambrón realmente tiene muchísimo talento. Creo que soy, desde un inicio lo digo, soy uno de los fans de él porque sabe muchísimo, crea cócteles increíbles y para mí es un muy buen bartender. Y escojo a Dani Bárcenas. Traigo ahí una espinita con ella desde el primer capítulo y Dani, me encanta que su coctelería sea mexicana, que su coctelería sea tradicional y que represente muy bien a México como bartender. Perfecto, muchas gracias. Pero en esta ocasión no solamente vas a obtener un beneficio, sino dos. El segundo es que se van a enfrentar en duelos. Seguirá una etapa donde dos ganadores nuevamente se enfrentarán a otro duelo. Y ahí conoceremos quién gana el título de Master of Taste. ¿Me puedes compartir quiénes se enfrentan en el primer duelo? Pues en el primer duelo creo que... Híjole. Me voy a ir yo. Okay. Voy a competir contra Oropesa porque pues creo que los dos estamos a la par y aparte pues creo que sería un buen duelo León contra su estado. Perfecto. ¿Y el segundo duelo? Pues también voy a mandar a un leonés con otro poblano y va a ser Jirem, que va a competir contra este Marlon. Te invito a pasar a la barra con los contendientes, por favor. Gracias, Eli. Los contendientes tendrán 30 minutos para realizar su elaboración. Chicos, muy pendientes porque cada detalle es fundamental. ¿Están listos? Pero antes me permito presentar a nuestros jueces, quienes serán los encargados de deliberar esta gran final. Karen Valadez, Leonardo Mena e Iván Velázquez. Su reto comienza en 3, 2, 1, ¡corre tiempo! Cuatro, tres,
2, 1, manos fuera de la barra. Iván, tu tiempo de elaboración es de 3 minutos, más un minuto de speech. Tu tiempo comienza en 3, 2, 1, corre tiempo. Jueces, bienvenidos a León, Guanajuato. Mi trago evoca las tendencias, pero acopladas al ser humano. Entonces vemos los trazos oscuros que nos evocan la tristeza, el odio, la desolación, pero siempre en la vida debemos de tener felicidad y sonrisas. ¿Y cuándo llega eso? Cuando aplicamos colores, ¿no? Esa tendencia viene en el 2025, aplicada en aerosoles. El trago se llama escaparate, que es lo que representa al diseñador como uno de los logros más importantes de su vida. El trago viene en una caja en donde por fuera son los oscuros, por dentro evoca la naturaleza muerta que nos estamos consumiendo día con día, pero también evoca la tecnología que está acoplada al diseño de coctelería y de diseño de modas. Mi trago estaba hecho a base de una tisana de bugambilias, tiene flores comestibles que es la garnis, un gel de cítricos con lavanda, charán, tiene una raicilla y pues acoplamos un sirop a base de quina y de rosas. Pues gracias. Ok, Iván, primero que nada te quiero felicitar por haber llegado hasta aquí. Te quiero felicitar por lo dedicado que has sido, porque has sido muy valiente. O sea, en realidad todo el tiempo te vimos analizando, estudiando, recolectando elementos que pudieran servir para tu trago. Muchas gracias por tu presentación. Se ve otra vez que pensaste, que investigaste. Y a diferencia de las otras veces que también vimos esa dedicación, creo que esta vez investigaste dentro de ti y eso es lo que más me puede gustar. Ayer en el laboratorio de moda Pimex te vi atento, te vi centrado una vez más. Y la verdad es que no es nada fácil contar una historia de moda que al mismo tiempo nos atraiga y nos guste, pero que al mismo tiempo nos hable de lo que somos por dentro. Bueno, Iván, para felicitarte por haber llegado hasta aquí. Tu trago de sabor está muy rico. Todo lo que mencionas está presente en el trago. Yo también te he observado, eres un chico dedicado, eres un chico atento, eres un chico que se quiere superar, que eso es muy importante y que tú me lo compartiste. Yo me quiero superar y yo quiero crecer y se nota. Se nota porque durante la competencia has crecido muchísimo, has estado atento, te has superado a ti mismo. Yo siento que has derrotado tus miedos y pues has llegado hasta aquí. Muchas felicidades. Tu trago está muy, muy rico. Iván, una vez más nos demuestras detrás de esa barra de lo que eres capaz. Te arriesgas, equilibras, tratas de mantener siempre como un equilibrio, nos plasmas tus ideas de una manera muy clara, con mucho sentido, y el día de hoy tenemos un trago que totalmente le podemos llamar uno de los cócteles del amor. Te felicito por estar aquí, te felicito por representar a la industria el día de hoy y pues bueno, vamos a ver. Iván, puedes retirarte. Oropesa, tu tiempo de elaboración es de 3 minutos más un minuto de speech. Tu tiempo comienza en 3, 2, 1, corre tiempo.
Bueno, para empezar los invito a que cierren los ojos y se imaginen, bueno, tal vez no que se imaginen, mejor que se la crean, así como yo me la creí, que son los mejores jueces que Tate ha tenido. Y justo por eso, porque son los mejores jueces, les he preparado este cóctel. Cóctel que se inclina un poco más a la tendencia enfocada en el diseño de la moda, que va a las tendencias cobrizas, principalmente el dorado, como se podrá resaltar a luz. Les invito a que lo vean, a que abran los ojos y vean el destello dorado que tiene con un matizador, obviamente comestible. En la parte de encima viene con una espuma de toronja. También al mismo tiempo cabe resaltar que dentro de las tendencias de diseño y de moda en la que me enfoqué fue en la parte, en esta parte vieja, esta parte que no deja de ser permanente, así como lo es en la parte oxidada de los materiales, como lo puede ser el mismo oro, el cobre, y por ello represento algunos artefactos viejos que nunca dejan de ser bellos en una vitrina y que a veces podemos apreciar más que una altura nueva. Ok, Enrique, primero que nada te quiero felicitar por el trayecto que has hecho hasta aquí, por lo que nos has mostrado de ti, además de tu talento que es evidente. Yo sabía a ojos cerrados que tu trago iba a estar delicioso como siempre. Me gusta que te has ido descubriendo junto con el reality, que nos has mostrado lo mejor de ti, que te has visto vulnerable. Y eso lo apreciamos mucho, porque yo creo que conectar es bien importante. Ayer platicamos de las tendencias y todo, yo te decía que lo más importante era cómo lo mirabas tú, porque yo creo que la tendencia y la moda tiene que ver con lo que eres tú por dentro y cómo quieres mostrarte, y justamente hoy lo venimos a ver. Definitivamente esto es un trago que visualmente enamoraría y sería portada. Te deseo la mejor de las suertes, no tengo nada malo que decirte. Siento que esta parte, lo visual, que lo platicamos y no lo tenías claro, el día de hoy lo veo y te quiero felicitar por eso. Gracias, Leo. Muy bien, Hugo Pesa. Felicitarte por llegar hasta acá. Gracias, chef. Porque yo sé que te sigues preparando, que siempre has tenido la espinita, que se nota lo repostero aquí en tu traje. Y al final es tu esencia, que eso es muy importante. Gracias, que chef. Te has entregado a tu familia y a ti, y que te has descubierto. Tu trago representa a quién es Oro Pesa. Yo lo vi hoy en la Masterclass. Gracias, chef. Estás a un super nivel. Tu trago está muy rico, pero además utilizas las técnicas, es lo más importante. Tienes las bases y además cada vez te la crees más y se nota. Gracias, chef. Felicidades. Gracias. Oro Pesa, felicidades también. Gracias, Iván. Es un gusto verte en esta final. Creo que a lo largo de los retos nos has ido sorprendiendo poco a poco y como dicen mis compañeros, creo que te estás descubriendo y nos estás mostrando esa parte de Oro Pesa que al principio a mí no me quedaba 100% claro qué nos querías mostrar. Gracias. Hoy lo vemos muy claro. Específicamente hablando del trago, considero ahí el tema del mezcal, le ganó un poquito a lo que querías lograr. ¿Me gustó? Ok. Pero sí tengo que hacer esa aclaración. Te felicito una vez más. Gracias. Es un gusto tenerte aquí. Pues vamos a ver qué tal nos va. Oro Pesa, puedes retirarte. Jire, tienes 3 minutos para tu elaboración y 1 minuto para tu speech. Tu tiempo comienza en 3, 2, 1, corre tiempo. Cóctel tiene tanto una connotación a León como la moda, es decir, los colores, las texturas, las alturas. ¿Qué lleva mi cóctel?
tiene tequila o en motivo blanco, tiene un poquito de licor de hierbas francés, tiene un jarabe de almendras, tiene jugo de piña y tiene finalmente un sabor muy agradable, muy fresco. Y añadiendo otra cosa, una persona inventó el color rosa mexicano, que es el que van a tener cuando el cóctel se complete, se complementen los dos colores que tiene. Esta persona se llama Valdosier y quiero que sepan que el único país que tiene un color que representa es el rosa mexicano. Quiero que lo disfruten. Gracias. Gracias, Irene. Gracias. Irene, no sé qué tan nervioso estés. Yo estoy súper contento, bueno, para empezar, porque estoy muy orgulloso de tu evolución. Relájate porque nos acabas de presentar una obra maestra. Creo que entendiste todo, aunque parecía que estabas un poco confundido. Me diste la tendencia del laboratorio de moda Pimex, que nos hablaba sobre los jardines, sobre la botánica, sobre el veganismo y todo eso. Lo veo en tu presentación, es súper agradable a la vista, es inevitable enamorarse. Y el broche de oro para mí como parte evaluador de lo visual es que me hables de Valdosierra. O sea, ese color la verdad es que es un orgullo en la moda. Los que nos dedicamos a esto lo sabemos, y que le haya rendido una especie de tributo. Además, el aroma, los elementos, los ingredientes que mencionaste, los siento casi todos. O sea, creo que es un trago súper balanceado, muy fácil de tomar. Y pues nada, la verdad no tengo nada que criticarte. Te felicito y pues te deseo mucha suerte, Jiren. Hola, Jiren. Hola. Primero felicitarte que hayas llegado hasta acá. Gracias. La verdad que andabas medio en la cuerda floja, pero mira, estás hasta acá. Nos has demostrado con este cóctel que te has superado muchísimo, que has superado tus miedos. Sigues temblando poquito, pero ahí la llevas. Al final a veces los nervios nos juegan en contra, pero ahora lo supiste manejar muy bien. Tu trago está muy rico, está balanceado, el color me encantó, mi color favorito es el rosa. Y la verdad es que tu presentación está muy linda, está muy femenino, me gustó mucho. El hecho del hielo seco también está padrísimo y al final es una experiencia que nos estás platicando en tu trago, que es lo más importante. Porque en la parte de restaurante, estamos también restaurando nuestros sentidos, que al final entran por nuestra vista y enamoras todos nuestros sentidos con esta presentación. Felicidades, Jiré. Jiré, bien logrado. Creo que tenemos un cóctel aquí muy bien logrado, totalmente con el concepto, equilibrado de sabores, presentación, técnicas. El área de trabajo es mi única crítica, porque la tengo que dar. Es el área de trabajo, hay que cuidarla un poco más. Pero hablando directamente del cóctel, bien. Te felicito una vez más por todo el esfuerzo, por estar aquí esta noche y peleando por tu lugar de Master of Taste. Felicidades. Jiré, puedes retirarte. Marlon, tienes 3 minutos para tu elaboración más 1 minuto de speech. Tu tiempo comienza en 3, 2, 1, corre tiempo. Bueno, ¿listos, jueces? Vamos a viajar. ¿Están listos? Sí, listos. Bueno, las indicaciones son... Les dejé un poco de polvo de estrellas a un lado. Primero vamos a comer polvo de estrella, después probamos el cóctel. Este cóctel representa en sí... Creo que quise ser una parte de mí y de cómo... Al mismo tiempo la tendencia que se llama fascinación cósmica, me fui por el tema de cómo la galaxia inicia por un choque, una explosión muy importante. Creo que eso está llena la vida de todos nosotros, de explosiones, de subidas y de bajadas. Pero al final de cuentas, todo vale la pena. Todo ese esfuerzo vale la pena, por eso es que todos estamos aquí. Los jueces, producción, los competidores. Creo que ha valido la pena mucho este viaje. Y dentro de los ingredientes, quise...
representar un poco de estos colores, por eso utilicé frutas rojas. Agregué un poco de también polvo de estrellas arriba de la bebida con la espuma. La sugerencia es que no lo combinen. Y también agregué un elemento que es importante en mi vida, como lo es el café. Creo que quiero seguir también especializándome en ese camino y creo que también es un rehabilitismo. Es algo muy importante para todos, un punch de energía. Creo que este cóctel yo lo tomaría para estar relajado y para encontrar ese camino y saber que después de todo lo que hemos pasado, todo el camino transcurrido, siempre todo va a valer la pena. Okay, muchas gracias, que lo disfruten. Ok, Marlon, te quiero felicitar primero que nada. La verdad es que ha sido un camino, como bien lo mencionabas, con altas y bajas. La verdad es que en muchos momentos yo sentí que te nos ibas, pero siempre nos demostrabas todo el talento que tienes. Te voy a confesar algo, la verdad es que tus tragos son con los que más me he identificado a lo largo de la competencia. Siento que eres uno de los que en su trabajo tiene más personalidad. Como alguna vez te comenté, o sea, yo cuando tomo tus tragos siento ese sello Marlon que se está convirtiendo, yo creo que en parte importante de tu branding de ahora en adelante. Me gusta, por ejemplo, en cuanto a lo visual, que por primera vez, yo creo, tomaste riesgos. Tan es así que los elementos que usaste para presentar tu cóctel no nos los proporcionaron en el laboratorio Apimex. Pero aún así interpretaste muy bien la tendencia. Efectivamente nos transportas al espacio, lo traemos dentro de nosotros. Pero lo que más me gustó es esta explicación en cuanto a la luz que todos tenemos, en cuanto a que hay choques. Y yo considero que efectivamente todos somos una estrella y te reconozco la gran estrella que estamos viendo el día de hoy. Al final, barriendo, y en la final mostraste toda la luz que traes. Y te deseo toda la suerte del mundo, Marlon. Gracias. Hola, Marlon. Primero, felicitarte por haber llegado hasta acá. Me gustó mucho la experiencia de sentir las estrellitas comestibles, la espuma que pusiste y el trago también está súper rico y la combinación de las texturas está fabulosa. A mí me encantó muchísimo tu trago. Y hablando de personalidad, creo que se refleja el Marlon que yo he conocido en esta competencia. Habla mucho de ti este trago y además la experiencia que nos quieres transmitir. Eso es muy importante. Te vuelvo a felicitar por haber llegado hasta acá. Gracias. Marlon, muchas gracias por la experiencia que nos hiciste en este momento. Nos hiciste sufrir toda la competencia, haciéndonos creer que no lo ibas a lograr, que te iba a faltar tiempo, que las técnicas que estabas implementando en un momento dado a lo mejor no te iban a resultar. Creo que hoy estás aquí y bien merecido, y te has arriesgado. Particularmente el trago del día de hoy, sí coincido en que ha sido como lo más arriesgado que nos has presentado en tema de presentación. En tema de sabor, considero que hemos tenido mejores participaciones. No está mal, pero sí el tema de equilibrar imagen, sabor. Creo que te costó un poco de trabajo, lo lograste. Creo que está bien. Muy digno tu representación hasta el momento aquí en The Master of Taste. Pues felicidades. Vamos a ver la deliberación. Okay, mucho éxito. Gracias. Marlon, puedes retirarte. Y ya tienen una decisión. Dos contendientes avanzan para ver quién se lleva ese primer título y dos abandonan la historia de Master of Taste. Jueces, ¿nos pueden compartir su decisión y el porqué, por favor? Bueno, chicos, lo primero es felicitarlos. Ustedes cuatro han sido los mejores de Master of Taste. Muchas felicidades por eso. Están aquí. Sin embargo, tenemos que tomar una decisión. Y vamos a decidir cuál es el mejor del primer equipo o de los primeros que se enfrentaron. Quiero comentarles que
que ambos lo hicieron súper bien, sus tragos estaban súper ricos, se esforzaron muchísimo. Durante la competencia fueron evolucionando, fueron conociéndose, conociendo a sus compañeros y lo más importante también, conociendo con qué estaban trabajando. También vieron sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Sin embargo, tenemos que decirle a uno adiós. Son muy buenos chicos. Tienen que seguir preparándose, tienen que seguir mejorando para que sean los próximos Master, de Master of Taste. Y el que se quede en esta competencia, eres tú, Iván. Oropesa, tu historia en The Master of Taste ha culminado. Por favor, retírate de la barra. Estoy satisfecho con mi trabajo. Sé que me falta mucho por aprender y pues nada más. Bueno, y siguiendo con la dinámica, que no es nada fácil. La verdad es que yo estoy particularmente contento, a diferencia de otros días que me hicieron vivir emociones cardíacas. Hoy estoy bien contento porque verlos crecer ha sido un deleite, verlos vencer esos retos, esos bloqueos, verlos pararse orgullosos a defender sus cócteles, ha sido yo creo que ilustrativo para todo el mundo. Yo creo que la gente que los vea definitivamente van a poder inspirarse con sus historias y van a sentir que ellos también pueden y que también pueden lograr la mejor versión de sí mismos. La verdad, siempre quise decirlo porque en todos los retos te iba como regular y de repente como que no lo lograbas, como que no estabas, como que estabas ausente, perdido en el espacio, quién sabe dónde. Pero nos demostraste que a lo mejor es tu forma muy particular de trabajo, y al final entregas tragos sorprendentes. Entonces, pues te quiero reconocer, Marlon, por llegar a uno de los dos lugares que tenemos el día de hoy. Felicidades. Jire, tu historia en The Master of Taste ha culminado. Por favor, abandona la barra. Me siento muy bien de haber participado y llegar hasta la final y creo que demostrar que pues sacar un buen trago creo que fue satisfactorio. Contendientes, felicitaciones. Están a un paso de obtener ese primer título de Master of Taste. Atención, porque tendrán solamente 5 minutos para realizar sus correcciones en los cócteles. Jueces, ¿algún tip que les gustaría mencionarles? Sí, Marlon, Iván, acuérdense que el diablo está en los detalles. Ambos tuvimos detalles que percibimos que se les fueron por el tiempo, por el nervio. Van a recrear este cóctel. Específicamente no les voy a decir el detalle que no nos encantó. Solamente creo que ustedes saben bien cuál fue su falla. Y pues bueno, esperamos aquí para la gran deliberación. Venga. Entre ustedes dos está el gran ganador, no lo olviden. Entonces, sí. Ustedes ya saben en qué fallaron. Corríjanlo y sorpréndanos. Pues recuerden lo que yo les dije en la masterclass. Su paladar mental. Al final son los registros que tienen y que los van a hacer triunfar. Tienen muchas ganas, muchachos. Contendientes, ¿están listos? Sí. Su tiempo comienza en 3, 2, 1, ¡corre tiempo! Iván, ¿estás preparado? Preparado. Mucho éxito. Tu tiempo comienza
En 3, 2, 1, corre tiempo. El momento más difícil de la temporada ha llegado. Es momento de deliberar y escoger a ese primer título de Master of Taste. Los jueces han tomado una decisión y ya tenemos a ese primer título. Quien se corona como el ganador de Master of Taste, eres tú. Sí, tú. Quien nos ha demostrado el pleno conocimiento que tiene en la mixología y en la moda. Quien se corona como el ganador de Master of Taste, eres tú. Eres tú, Iván. ¡Felicidades! Me siento bien conmigo mismo por el hecho de haber llegado hasta acá. Es como esa satisfacción de decir, pues, perdí contra una bestia, pero di lo mejor de mí. Me voy con mucho aprendizaje, me voy con muchos buenos amigos y me voy con esa convicción de no rendirse nunca por lo que quieres. O sea, está bien hacer pausas, pero siempre estar enfocado y conseguir lo que quieres. Iván, por favor, pasa para llevar tu mandil. Gracias. Muchas felicidades, Iván. Muchas felicidades, Iván. Es algo muy importante para mí. Creo que en la industria toda la gente espera ser alguien importante y entendí que siendo la estrella no lo llegas a hacer. Siempre tienes que trabajar duro y trabajar bien hecho y es cuando la gente voltea a verte. Entonces me siento feliz de poder ganar por segunda vez y quedarme con la corona. Aquí concluimos este maravilloso viaje que nos permitió conocer la magia de Guanajuato a través de Mineral de Pozos, Dolores Hidalgo, Comonfort, Irapuato, Salvatierra y León, Guanajuato. Yo soy Daniela Zamora y nos vemos muy pronto. Esto fue The Master of Taste.